onda, banda de Transistor? Ya estamos en un miércoles más de Barra Libre. Pues como siempre saben, ya empezando tarde, una hora tarde, pero eso no importa, no importa el día de hoy porque tenemos super invitado y la neta se va a poner buenísimo. Yo me presento, yo soy el mundialmente conocido Gons, que les da la cordial bienvenida desde el Sushi Avenida México. Ahí lo googlean y nos van a encontrar. Presento a mi compañero de mil batallas, el buen Moscorrón de la Merced, de la Rimón de la 42, porque ya de la 66 ya no lo dejan subir. Así es, la banda, muy buenas madrugadas. Esto es Barra Libre, llegamos tarde, pero qué importa si tenemos sushi y tenemos un... Pues ya muchos lo han de haber visto ahí con nosotros en algunos programas, estuvimos ahí en unas coberturas. La neta es que ya es un viejo amigo, Tony Segura. ¿Cómo estás, Camín? Muchas gracias. Pues muy bien, muy a gusto de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Ya había pasado algún tiempo. Sí, la verdad es que platicando otras bambalinas, nos tocó pandemia, un año, yo creo que dos años difíciles y uno que no te habíamos visto más, o sea, llegamos a la conclusión de que eran tres años que no habíamos podido estar de nueva cuenta en un programa así. Exactamente, pero bueno, mira, gracias a Dios ya estamos aquí de regreso y sobre todo vivos y bien enjundiosos. Después de la cena que se acaba de echar, híjole, con más razón va a llegar a su casa, pero con ganas, mi canal. Esos camarones van a hacer efecto al rato. Claro. Pero a ver, cuéntanos un poquito, Tony. Yo sé que la gente, algunas personas que nos estén viendo van a decir, ya lo vimos, ya sabemos qué hace, pero quiero que te presentes así para que la gente vea. Yo sé que con el vestuario, la guitarra, ya saben de qué está. Ya saben qué es. Es más, acaba de salir una película apenas, no tiene mucho. Los que ya la fueron a ver, pues sabrán mucho como de lo que estamos hablando. Si no, me gustaría que te presentaras, mi buen Tony. Cómo no, mira, pues bueno, primeramente muchas gracias por la oportunidad de volver a estar aquí. Soy cantante profesional, tenemos en este año cumplimos 16 años de hacerle un homenaje a Elvis Presley. Ha sido un camino muy padre, lleno de muchas cosas, de obstáculos, de cosas muy padres, de todo tipo, para poder ir creciendo. Y pues bueno, afortunadamente lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué? Hasta esa es la actitud de mi canal. Pero a ver, cuéntale a la banda, mi buen Tony, ¿por qué Elvis? ¿Por qué no algún otro cantante mexicano? Para mucha gente que les gusta que los imitadores sean clásico, Juan Gabriel, Vicente Fernández, etcétera. ¿Por qué Elvis, mi carnal? Mira, la verdad es de que fue muy curioso porque yo, yo soy músico, antes de estar como solista, y estuve en muchas bandas de rock, y yo tocando el bajo, toco el bajo y la guitarra. Y fíjate que en una gira que tuvimos a Centroamérica, en Guatemala, nos pidieron dos rolitas de Elvis Presley. Entonces yo la verdad me sabía solo una. ¿No? Okay. Y además pues nada que ver, ¿no? Nada del outfit. Iba yo con mi cabello largo, etcétera, ¿no? Íbamos tocando pues oldies de los 60s y demás. Nos salió bien, me imagino que muy bien. Y le gustó mucho al empresario, ¿no? Cómo salieron los temas de Elvis, me lo siguieron pidiendo. Y digamos que el camino me fue llevando hacia allá, ¿no? A mí me gusta pues la música de los Beatles, de todo tipo, ¿no? De todo tipo realmente. Pero bueno, nos empezó a llevar por ese lado, nos empezó a llevar por ese lado el camino de lo que era Elvis Presley. Yo la verdad, cuando regresamos aquí a México, ya llevábamos pues más cancioncitas, ¿no? Puestas con la banda. Estuvimos en un lugar muy padre, allá por Insurgentes, y nos seguían pidiendo canciones de Elvis. Entonces decidimos montar un show de Elvis, ¿no? Si ya no lo pedían, pues ¿por qué no? Claro. Y siempre lo más complicado, pues fue el vestuario. ¿Sí? El vestuario es todo un tema, ¿no? Era lo que te iba a preguntar. El día de hoy te veo con un vestuario demasiado elegante, muy padre. Te he visto con algunos otros, pero este me llamó en particular la atención. Quisiera que me platicaras un poquito del vestuario. Mira, fuimos creciendo, ¿no? Fuimos haciendo vestuarios desde muy sencillos, muy austeros,
porque la verdad pues también son costosos, ¿no? Son bastante costosos. Y además, ¿quién se animara a hacerlos, ¿no? Y esto, bueno, en este camino nos llevó con una persona que le mando un saludo, Vicky Ayala, quien viste a mucha gente de TV Azteca y Televisa. Tuve la oportunidad de conocerla. Entonces le pedí unos vestuarios pues ya más en forma, ¿no? Este vestuario que traigo es el vestuario que Elvis utilizaba en el video de Burning Love, okay. De Amor Ardiente. Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho y bueno, le pedí a Vicky que nos hiciera un vestuario muy parecido a ese que traía Elvis en ese momento. Sí ha sido muy complicado de repente poder encontrar quién se anime a hacerlo con tanto detalle, ¿no? Y ese ha sido, y sobre todo la inversión que a veces pues sí es bastante fuerte en esa parte de los vestuarios, porque bueno, pues ya en esa parte Elvis era, derrochaba muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Y para poder hacer un vestuario, pues imagínate, ¿no? Eso sí, está complicado, la neta es que sí es una buena inversión, pero mi canal profesional, ¿tú cómo empiezas en la música? Mira, y como que te comentaba, yo comencé con bandas de rock, hasta que bueno, el camino me llevó a hacer lo de Elvis. Esto me dio la oportunidad de poder ir a programas de televisión como TV de Noche, con Jorge Muñiz, y así okay. Todo ese tipo de programas, ¿no? Donde okay. Nos daban chance de poder estar. Complicado, o sea, no es nada más es llegar y así vente y tal, y no. Había que hacer un casting, había que hacer muchas cosas, ¿no? Yo cuando ya me metí en este compromiso de hacer el homenaje a Elvis, pues me meto con más de lleno a las clases de canto, estudio bel canto de ópera con el maestro Manuel Rodríguez Camarillo, que bueno, actualmente es el director músico vocal de Los Ángeles Azules, de Rayito Colombiano, de mucha gente ya muy reconocida, ¿no? Y digo, para hacer algo con todo el respeto que se merece un artista de esta, pues de este tamaño, había que buscar gente que también pudiera guiarnos de una manera profesional, ¿no? Bien, entonces ahí está mi querido Gonzalo, ya ves, no está hecho al vapor, ¿no? Él no salió de la academia, ni esas tonterías, él sí canta, no como la Rubí. Así es. Ahí que lo estaban viendo por ahí, ya hay ahí mucha banda. Ahí por ahí el Enrique Cruz ya está de puñetas, qué temprano. Salidos. A nosotros sí nos ven, baboso, no como a ti. La neta es que a ese canal nadie lo ve, mándale saludos a Enrique Cruz. La Vanderby también está por ahí, conectada. También no sé si es mi teléfono, pero además me aparece este baboso. Entonces, dice... Bueno, también el Diego Hernández, Enrique Cruz, Vanderbilt Presley y algunas otras personas que se están conectando. Gracias a la gente que nos está sintonizando por www.transistorradio.com.mx, Seno Radio, y también, sobre todo, que nos siguen y compartan ahí el videito. Así es, ¿no? Compartan el video, no sean pinches mamilas y comparten memes pendejos de que Pumas perdió. Mejor compartan el video de este canal, Tony Segura, que la neta va a estar chido. Y yo quiero escuchar rola, güey. Sí, vámonos con rola. A lo que venimos, ¿no, mi canal? ¿Cómo ves? Claro, así. ¿Qué canción te vas a aventar, men? En la guitarra ya, no sé. Yo creo que en guitarra, pues no, dicen para ver si sí tocas, dice por claro, acá. Claro, con mucho gusto. Acá Miguel Ángel, el Chabelo de Transistor nos está viendo. El Chabelo de Transistor, para saludos. Recordarnos que el Lira ya es el nuevo. Aquí está. A la siguiente, canta, carnal, ahorita le contesta a este güey. Pobres, ¿qué rola vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo romanticón para todos los que están ahí con su pollito a un lado. Ahí ¿no? está muy bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Algo que se llama I Can't Help Falling in Love with You. Que es No Puedo Dejar de Amarte, ¿no? A ver, vámonos. El buen Tony Segura, vámonos. Vámonos, ok. Wise men say only for us, but I can't help falling in love with you. Would it be your sin?
the sea. Darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hand. Take my whole life. Fíjate que hasta en los conciertos, les digo, miren, les voy a cantar una rolita para que se acuerden del amor de su vida, aunque no sea con la que viene, les dije. O el que viene, ¿no? Oh, pues, claro, claro. Para no discriminar. Ahí está, ahí está. Yo te la canto igual. Yo te la canto igual, pero ¿a poco no? La neta es que sí, esa rola está bien chida, sí, está llegadora, está chingona. Por aquí dice el Panchisco Galván, esa rolita se la dediqué a Luzana Cabrera. Es un romántico. Es todo un temerario de esta cosa. Dice el tipo, dice, saludos. ¿Y los temerarios a qué hora? Hoy los temerarios no vinieron, te equivocó, son mañana con el Enrique Cruz, güey. Ahí está. Vanderbilt, ¿qué dice por ahí? Dice, amigos, saludos a todos, qué bien se ve Elvis. Mis respetos. Gracias, gracias, mis respetos. La neta, un saludito a la Vanderbilt, que es la imitadora de Jenny, que también a ver qué día le caes por acá, mi Jenny, al Super Sushi, para que venga a hacer otro show. Exactamente. Otro show. Ahí está la China conectada, saludos China, ¿cómo estás? Y por acá dice D-Boy, saludos a Elvis. Gracias, ahí muchas está. Gracias. Ese Elvis es todo un hitazo, mi carnal. Sí, cómo no. Sí, la neta es que de hecho hay un día en el año, ¿no? En Estados Unidos, en Las Vegas, donde hacen una como convención de Elvis y la... Pues mira, lo que es la semana que viene es el Elvis Week. Ajá. Allá en Graceland, en la casa de la que era de Elvis. Ahí es donde hacen la semana de Elvis. Okay. En Memphis. Entonces okay. Ahí pues pasa, hay muchos eventos, ¿no? Que para conmemorar el tiempo, 45 años ya en este año se cumple. También viene el aniversario luctuoso, ¿no? Es el 16 de agosto. Por eso hacen el Elvis Week, ¿no? O sea, exacto. La semana. De hecho, la próxima Elvis. Semana técnicamente, ¿no, mi canal? Exactamente, exactamente. Sí. Eso. Y pues hay de todos, hay mucho talento ahí también, cantando. Sí, sí hay mucha competencia en el mundo del sí, mira, en México no hay tanto, ¿no? O sea, digo, en Estados Unidos salen de todos lados, ¿no? Muchos hay, pero muchísimos, ¿no? Muchísimos. Okay. Y la verdad, mira, está padre porque la música que él cantaba, pues es música, como este tema, ¿no? Claro, es un tema padrísimo, no, es romántico, sí. Bonito, o sea, la verdad está muy, muy padre que las nuevas generaciones, que los chavos, se escuchen este tipo de tema. Por eso qué bueno que haya muchos imitadores, ¿no? En México no hay tantos, ¿no? Es lo que te iba a decir. Aparte de todo esto, creo que los soundtrack juegan un lugar muy
muy de regresar la rola, ¿no? Exactamente. O sea, con nuevos tintes de cinema, pero ahí viene una canción que ya trae una leyenda, vaya. Claro. Y que la vuelven a retomar, y ya entonces platicábamos que la última vez que te vi en un concierto, sí, niñas chiquititas te pedían canciones. Sí, pues mira, gracias a los soundtracks que estás mencionando de la película de Lilo y Stitch. Exacto. Entonces viene, pues todas son canciones de Elvis Presley. Entonces estos chicos, pues las van tomando, ¿no? También para ellos les gusta, el muñequito los llama, los atrae. Y a mí se me hace una muy buena forma de poder inculcar este tipo de música, ¿no? Y que, bien, no, pues, y que no muere, ¿no? Así o sea, es. Porque está cañón que canten Maluma. Sí, no, está cabrón que canten Maluma. Yo, hay canciones de Elvis, hace rato tras bambalinas estábamos platicando, aquella del comercial de Nike, muy famoso, sí, por ahí de los noventas, que mucha gente, la neta, también recuerda que reviven todas estas canciones de Elvis, ¿no? con esos comerciales, en uno también por ahí después, un par de años después con Adidas, también sacó un comercial de igual de fútbol. Entonces la neta es que la banda se va como renovando en cuanto a las canciones de Elvis, que nunca pasan de moda, aunque acá en México son como poco reconocidas, ¿no? Claro. Realmente, si no son las comerciales, la neta mucha gente, o fuera de Lilo y Stitch, claro, por ejemplo, la gente no las ubica, ¿no? Exactamente. Sí, entonces por eso son buenos los soundtracks, ¿no? Exacto. Mencionando, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a otra rolita? Ya empezamos a tener más flujo. Sí, ya está por ahí. Aquí. ¿Cuál otra nos aventaríamos? Pues nos aventamos ahora una poquito más, más movidita para que... Ahí está, ¿cómo no? Para espabilarse, ¿no? Ok, va, échale. A ver, allá atrás, cállense, por favor, si les encargo. Este tema es de los primeros que él cantó en la compañía de Sun Records. Es Baby Let's Playhouse. O sea, para irnos desde. Vámonos. Vamos a ir recorriendo. Venga, sale. Oh, but don't you be nobody's fool. No, baby, come by the baby, come. Come by the baby, come. Come by the baby, I wanna be honest with you. Well, listen, I told you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play so house. No, baby, come by the baby, come. Come by the baby, come. Come by the baby, I wanna be honest with you. Baby, come on, baby, I wanna be honest with you. Ya pegando el rico. Y esta también, esa rola, también recuerdo que estabas ahí en Coyo con algo de rockabilly. Sí, exactamente. Y esto que estamos escuchando es como algo de ahí, de la raíz del rockabilly. Exactamente, ¿no? Sí, de los 55, por ahí más o menos, donde él comenzaba con la primer banda que tuvo, ¿no? Claro. Y pues era un exitazo ese tipo de canciones. Eso sí, la verdad es que, híjole, hay mucho de dónde cortar. No, pues, y ahorita con la película, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? Pues porque mira, retoma también toda vez el tema, ¿no? Pues mira, la verdad es que ha sido muy padre porque, pues bueno, como tú bien dices, la gente que ya le gustaba, pues bueno, reaviva, y la gente que no lo conoce, pues obviamente se da cuenta de la magnitud de un artista como lo era él, ¿no? La película lo trata desde el punto de vista del coronel Parker, que era su manager. Desde ahí lo ubican en la película, pero bueno, saca cosas muy interesantes, y bueno, pues a nosotros nos ha ido bastante bien con este reavivar la Elvismanía de alguna manera. Entonces pues hemos estado en varios lugares, ¿no? Varios lugares, afortunadamente. Ahorita tenemos varios compromisos. Era lo que quería que me dijeras de tus próximos compromisos, antes de que avancemos a todo esto, porque mucha gente sí te va a querer ir a ver a donde estés. Entonces, gracias. El más próximo es voy a estar en Satélite,
Okay. En el Pantera el viernes a las 9 de la noche, este viernes. El siguiente viernes, ese es para la gente de la zona de allá del norte, ¿no? En Satélite, ahí vamos a estar. Y vamos a estar con pistas ahí. El viernes 19 de agosto vamos a estar con toda la banda en el Happy Bar en el sur de la ciudad. Ahí también vamos a estar a partir de las 9 de la noche, también pueden llegar. Entonces va a estar súper padre, son los más próximos que tenemos para que pues la banda le acuda, ¿no? Ahí sí podemos poner el flyer del próximo 19, porque aparte nos vamos a hacer una super promo. Claro, no, claro. Ya veníamos, no venía preparado. No venía preparado, pero ya me la estoy aventando. Nosotros decimos, el promo. Ya aquí estamos. Él dice, ¿y ya qué? Ya se me atoraron, ¿ya qué? Pero en lo que reacciona, dice el buen Danny Boy, saludos a Elvis. Gracias. La China dice que también, saludos. El Panchisco Galván que cante Suspicious Minds. Algo quiere con Luzana este güey el día de hoy y no es las buenas noches. Y fíjate que el Ratamán dice: y quiero ver de qué serás padrino del Cantabar. Estos güey, entre el Ratamán y el D-Boy traen su propio programa aquí. Sigan platicando, güeyes. Dice el Ratamán: saludos cordiales a los imitadores, mis respetos. Qué bueno. El Danny Boy dice que no ha visto la película, su servilleta tampoco la ha visto. Ahorita estamos platicando un poquito. Si no han ido a verla, la neta, vayan a un autocinema que tenga alguna temática, todo eso, para que también se la pasen muy bien, ¿no? Sí, claro. Como que para que el concepto sesentero, etcétera, se preste a la onda, claro. Y el Panchisco Galván le dedique ahí o le cante al oído. A la Luzana Cabrera, ¿no, mi carnal? ¿Será capaz el Panchisco de ser tan romántico? Pues esperemos que sí. Por ahí dice Vanderby, será un placer presentarme a dar un show para cuando nos inviten cualquier miércoles, ya sabes, y mi querida Jenny, ese día le puedes caer, mándanos un mensajito, ya sabes, estás invitada, esta es tu casa. Va que va, pues ya estás. Dice por acá que si podemos poner algo de pistas. Por ahí de música de karaoke, mi buen Elvis. Sí, porque ahí tuvimos ahí un pequeño detallín. Sí, sí, dicen por acá que ya está. Está. Entonces, para no sé qué canción te avientas. A ver, ya. Bueno, este fue de los 50. Vamos a un poquito más para, okay, para acá. Las Vegas. No sé, venga ahí, My Way. Ok, muy buena rola. Muy buena rola, muy la buena neta rola. Es que esa rola también. Tómala. Está chingona. Y ahorita les decimos de la promoción. De la promo. Sí, de la promo, sí, ahorita. Sí, ahorita sí, que se vayan conectando, que vayan viendo que hay talento, que todo esto. Y que, pues aparte de todo, la neta es que yo siento que cada vez que te veo del traje, te disfrutas la neta. O sea, sí hay una energía. Sí. Sí, tiene su encanto, ¿no? Tienes que hacerlo de esa manera, ¿no? Sí, si le da otro toque, la neta. No hay de otra forma. Hay que ponerse el traje y sentir lo que uno hace. Y aparte, ¿no? Con una imitación de Elvis, el no traer un traje, como que no daría, ¿no? Exactamente, o sea, por más voz que tengas o por más acá que le pongas, un imitador de Elvis sin traje, no, carnal. Dice por acá que si te sabes los pasos que le enseñó Forrest Gump. Sí, cómo no, claro que ahí sí. Está, ahí. ¿Que sale eso en la película? ¿Esa leyenda? No sale esa leyenda. Eso. ¿No sale? No, eso. Hay quien dice que no es cierto, pero... Eso, vaya, a ver la película. Eso lo dijo el de los 22 años que la fue a ver. Fue que Forrest Gump no salía. Yo no lo quiero cachetear ahorita. Eso lo dijo. Está cerca. Para que lo vayan a ver. Sí, está ahí la de My Way. ¿Sí? Panchisco Galván, saludos, Elvis. Saludos, Panchisco, ¿sí? Sí, se llama, tú dile Panchisco, el mano sucia. El mano sucia. El mano sucia, así lo conocen en el metro Pantitlán. Y por acá dice: mañana voy a estar en Autódromo Transistor desde el Super Sushi. Mañana venimos, ¿cómo no? ¿A qué hora es Autódromo Transistor? ¿A qué hora va a estar por acá? 3:30 de la tarde. Por aquí. Para que la gente que esté por acá. Promoción de 2 por 120, 2 rollos por 120. Así es. Que le caigan. Por aquí ya nos pusieron el flyer, Elvis, en la voz de Tony Segura, en el Happy Bar. Les resumo la dirección, canal de Miramontes 3280 en Villacuapa. Ya me lo quitaron. 150 pesitos va a estar, pero la neta le vamos a quitar ahí. Le vamos a quitar unos 100 ceros. Pesitos, que lo dejemos. 100 pesitos lo vamos a dejar para la banda de transistor. Ahí está. Ahí está. Podemos poner ahí de nuevo el flyer para que aparezca algún número. En el número está ahí en el flyer, pueden hacer la reservación. Ahí les mandan
la número de cuenta y todo para hacerles efectivo. Más que nos dieron el transistor. Que le ponga automáticamente el transistor. Exactamente. Y hashtag con eso transistor. Ya a 100 pesitos. Ahí está, bien barato, la neta. Para que lleven a la suegra, el irra que lleve, no sé, a la esposa, la novia. Ay, ah, ya ves, ya te está sacando. Digo, ya, no ya, sé. Ya te está sacando a Cato. Pero no lo tiene la hija. Relájate, güey. Ya ponle su pista, güey. Listo, ahora pregúntale, vámonos. Now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I say clear, stake my case, of which I'm certain. I live like that fall, I trouble each on every byway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it's true, without exception. I planned each carefulness, I didn't highway. I love much more than this, I did it my oh yes, there were times, I'm sure you knew, when I've been off more than I could chew. But through it all, whenever now, I did it all, I spit it on, I spit it on, and I stood strong, I did it my way. I love, I laughed and cried, I had my fill, my share of losing. And then now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, I may say, not in a shy way, and more, much more than this, I did it my way. Oh, what is a man, what has he got, in of himself, then he has not. To say no word, he truly feel, and a new word to all reveal. Direction, I took the blow, I did it my way. Direction, I took the blow. Yes, it was mine. Away. Hey. Aplaudan y no les pago la semana, perros. La neta, este es un rolón, mi querido Gonzalo, la neta. Buenísimo, buenísima. Sí. La neta. Oye, yo sí te quiero preguntar una anécdota que es lo más. Sí, se podría decir lo más hot que te han dicho en un show. Acá que la ceñito ya. Sí, la neta, con tu voz y. ¿Lo que me han dicho? Lo que te haya dicho, no lo que te haya hecho, no. No. Nada más que te haya acercado a la doña y te haya dicho, oye. Acá. ¿Qué pasó? ¿Cuánto y de cómo? Sí se puede.
Sí, se puede decir, ¿o no? Sí, claro que sí. Una vez en un show, una chica me dijo, me llamó, estaba yo cantando, no me acuerdo ni qué tema, ¿no? Se me olvidó, pero era una baladita. Y me dijo, ¿me regalas tu mascada? Y le dije, sí, pero me agarró así, me acercó y ya ganó así. Dice, y me puso la mano en las piernas. Okay. Y me dijo, pero quiero quitarte el traje. Y otra cosa me dijo. Pero eso ya me lo dijo, yo traía el micrófono. Ya me lo dijo en el oído. Le dije, sí, cómo no. Ya vas a hablar. No, le dijiste así, te amarro a la cama. La bolita. Fue lo más curioso que me es lo más. Sí. O sea, sí, las damiselas en un show sí se. Sí te han dicho cosas acá. Sí, sí, así. Dicen, sí, o agarran o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. La o sea, cama, sí te han manoseado así de repente. Fíjate que. en los bares, ¿no? En el teatro, cuando me he llegado a bajar así, a convivir con la. Ahí sí, Ahí sí, sí, de repente dices, no, mejor ya no me bajo. Ya me dice, sí, pásale, joven. Sí, de repente pasa eso, ¿no? Eso es parte de la, como de la magia, ¿no? No lo vas a manosear, ¿no? No, todavía no. El Panchisco Galván es el que sí es. Sí, una vez en una, ya fuera del show, en una foto, pues oye, una chava, oye, ¿me puedes? Sí, cómo no, una foto, claro. Me abrazó, tomó la foto y que me agarra las pero agarró, me hace hasta me levantó. Imagínate, sale fruncido. Ay, caray, sí, fue medio rarito, ¿no? La verdad, sí. Porque pues no, nunca me había pasado algo así. Dice el D-Boy que si te han gritado el bizcocho. Sí, eso sí ha pasado. El bizcochito. Es como que el más Sí, es lo más común. Como que común, ¿no? Eso que. Sí. El bizcocho, ¿no? ¿Ah? Ahí está. Eso pasa. Para que vean que este canal, aparte de saber cantar, pues también trae con queso, ¿no? No. Si llena el traje el carnal, la neta, ¿no? Si las señoras lo andan metiendo a la mano. Dice, ahí está tu calcetín. Ahí está tu calcetín. Dice este carnal, hoy no lo traje. Pero bueno, aquí está el número, banda, 55-36-94-72-87. Para que aparten sus lugares ahí para el 19. 100 pesitos, nada más póngale ahí en el WhatsApp. Mándele hashtag transistor para que les hagan el descuento. Así es, vi la promo en Barra Libra, hashtag transistor. Ya saben, ahí pidan los boletos que quieran con el buen Tony. Sin ningún problema. Para que a 100 varitos le caigan, tómense unos tragos coquetos y la neta disfruten de un buen show. Mi carnal Gonzalo, ¿no? Sí, dice por acá Erika Martínez, manda muchos aplausos. Muchas después gracias, de la Erika. Canción. Y dice, ya anda ligando el irra. Como debe de ser, como debe de ser. Uno aquí, ¿a qué viene si no a ligar y a echar desmadre, no? La neta, como debe de ser. Ok, ¿qué? ¿Nos vamos con otra rolita? Vamos con otra rolita, mi canal. Tú dices, ¿qué quieres? Porque, tú? Mira, vamos a... ¿Guitarrita o pista? Si quieren la pista, querías la de A Little's Conversation. Así es. Esa habla precisamente de lo que estábamos hablando, ¿eh? De hecho, sí. Más o menos. A Little's Conversation. Buena rola, la buena neta rola, es que sí. La neta es que y sí. Esa también fue uno de los últimos remixes que se hicieron en los 2000. Sí, porque en los 60, al final de los 60 sale ese tema, un video. Pero como en los 80, por ahí no me acuerdo, un DJ holandés hizo y esa es la que traigo, ¿no? Y después la retomaron, la remasterizaron en los 2000 y fue cuando también fue un boom ahí super. Totalmente, ¿no? Que salió ahí el sencillo de el XL, que era un pequeño disco en color dorado que traía el verde. Ajá. Entonces era como un madrazo conseguirlo porque super. Era super. formarse. La neta es que sí. Sí, la neta es que sí. Eso es lo bueno de las remasterizadas. La neta es que a nivel comercial siempre son un boom, tratándose de Elvis pues más. Entonces, la neta es que es un rolón. Pues nada, porque si no me voy de aquí, si no la canto este canal. Dice por acá, éxito Tony Segura. Muchas gracias. El irra luego de coqueto. Como debe de ser.
Ya la ponemos. No, pregúntale a mí que me preguntan eso. Bueno, aquí hay un irrespetuoso acá atrás. Sí, venga. Un poquito más de volumen, porfa, la pista. De favor, caballero. Porfa. Conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more fire, a little less bar, a little less fun, a little more spark. Cause you might open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Observation and satisfaction in me. A little more condemnation and satisfaction in me. A little more fire, a little less fire, a little less fire, a little more spark. Cause it might open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tough talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't not take a leg, get an angel, waiting around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more fun, a little less bark, a little less fun, a little more smile. Cause you might not be your view gone. Let me satisfy me. Satisfy me, baby. Hey. Hey. Stop talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate. Don't articulate. Get on it. You was gonna run. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bang, a little less bark, a little less fun, a little more smile. Got the matin up in your view guard. Maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Yeah. Yeah. Esta rola está chida, chingona, mi querido Gonzalo. Y esa la van a poder escuchar en vivo con la banda, ahí la traigo, pero... Ahí está. A todo lo que da. A todo lo que da. Imagínate, ya con los coros, ahí con todo en vivo, la música, va a estar buenísimo. Este 19. Este 19. Para que vean bien la gente que está cercano por ahí. Pase, pase, señora. Adelante, adelante. Guste sentarse, sí. Pásale, hombre. Sí, pásale, por favor. Ahorita se toma foto y le agarra lo que quiera. Pásale, señora. Siéntese. Ya me acostumbré. Pásale, que se siente, por favor. Ahí la gente nos está escuchando y está viniendo a ver todo esto, ¿no? La verdad es que está increíble. 100 pesitos nos vamos a dejar. 100 exactamente. Pesitos. Vamos a recordar dónde vas a estar. Ahí si pueden poner el flyer. Por favor, me quedo nada. Recuérdale a la banda, mi carnal, ¿dónde vas a estar? Vamos a este 19 de agosto en el Happy Bar Coapa.
a partir de las 9 de la noche vamos a estar haciendo el show game en vivo con la banda. Además, bueno, pues la gente va a poder ir a bailar con el DJ de casa, o sea, va a ser una noche completa de diversión. No se lo pierdan, por tan solo la entrada 100 pesitos, y ya adentro pues póngase como usted guste. Ahí está. Ya se lo dejamos a lo que ustedes. Buenas noches, a lo que ustedes quieren, ¿no? Exactamente, sí. Ustedes acomodan ya lo que pasa después del bar, ya no es pues culpa de este canal, ya. Y de su servilleta, ¿no? Ahí está. Claro. Ahí está el flyer. El teléfono es 55-36-94-72-87. Hashtag transistor para que les salgan 100 baritos. Exactamente. Así es, Cabal de Miramontes, 3280 en Villa Cuapa. A plaza, señores. Ahí está. Hay estacionamiento. Estacionamiento, valet parking, les van a dar boleto, no se van a robar su carro. No, nada, todo chido. Exacto. ¿Ah? Ahí está. Dice por acá, dice el tipo, y espero que con esa clase de cultura musical ya no pidan a los temerarios. El tipo hoy no sabe lo que es música, yo ¿qué? Pido a los temerarios las veces que yo quiera. Dice por acá, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Ahí está? Dice hasta Rigo. Dice, qué rolo, no, yo con esta rola ya me voy a dormir. No, cálmate, porque todavía nos falta otra. Vamos con otra rolita, sí, ¿te parece bien, no? Para darle fuego. ¿Qué pasa? ¿Qué rola te quieres? Es más, espérame tantito. ¿Qué rola les gusta? ¿Qué rola quieren? Una baladita. Una baladita, algo movidón, ¿qué quieren? Ustedes pidan. Una meñadita. Ahí está. Zombie Crew, por favor. Ahí está. El público conocido. Sí, cómo no. Nos vinieron a visitar. Se vale bailar. Sí, claro. Se vale bailar, cómo no. La neta es que. Un casito aunque sean los ojos. ¿Eh? Exactamente, aquí bailamos aunque sean los pinches ojos. Y la neta es que cáiganle aquí a Super Sushi, Avenida México, enfrente de lo que era el antiguo Colegio Britannia. Super Sushi toda la semana, 2x1 en rollos. Riquísimo, ¿eh? Bueno, 2x120. 2x120, 2x1 porque yo digo. No vale madre, 2x1. Y si dicen que lo escucharon con el IRA, este güey les va a decir que sí. Pero 2x1. Ya le está pidiendo ahí la cosa. Para que vean. ¿Ya? Cuando gusten. Tú le avisas cuando. Vámonos con esa rolita. Vámonos, banda. Con esa rola, señores. Y gracias a toda la gente que nos sintoniza en www.transistorradio.com.mx. Vámonos. Dale fuego. Venga. If you know I can be found. Said come along. If you can't come around, at least please telephone. Oh, don't be cruel to the hardest soul. Oh baby, if a man you met for something that I might have said, please let's forget my past. The future looked bright again. Oh, don't be cruel to the hardest soul. I don't want no other life, a baby in your shoes, I'm thinking of. Oh, don't stop thinking of me, in order to make me feel this way. Come on, over here, don't love me, you know what I want to say. Oh, don't be cruel, you're the hardest show. Why shall we be apart? Let's walk to the bridge. Let us say I did. Then you know you got me, and I know that how you do. Oh, don't be cruel. Don't be cruel, but the heart is true. Don't be cruel, but the heart is true. Well, I don't want nobody to love, oh baby, in your shoes I'm taking off. Muchas gracias. Esa es una probadita de lo que van a ver, el 19. Exactamente, ¿no? Sí. Pero bueno, aparte de todo esto, pues yo quiero que me cuentes
¿Alguna canción que te ha dejado marcada? O sea, realmente que digas, esta sí la toco y me llega. Aparte de la que con la que iniciamos, o sea, debe de haber algunas canciones que te pues, recuerdan o que tengas ahí una vivencia. Sí, 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 cómo no. La verdad es que a mí la que me llega así cañón, parece broma, pero la de Suspicious Minds. ¿Qué? O sea, lo que dice es algo desgarra. Sí, sí, sí. La verdad me llega profundamente, hondo, bien hondo, hondo profundo, ¿no? Entonces muy es una rola muy padre, es lo que te digo, muchos de los temas que él cantaba pues son temas que tienen sentido, que tienen, claro, profundidad, que están padrísimos, ¿no? La bien, verdad. Pues entonces, mi canal, tus redes sociales, mi canal, para que la banda que nos está viendo te siga, evidentemente. Y como no, en Facebook es Tony con doble NY, Tony Segura. Tributo a Elvis Presley, Rock and Roll, en Facebook, o Tony Segura solamente, con doble N igual, en Facebook, así como en Instagram, de esa misma manera me encuentran, con mucho gusto, por ahí estamos, acudimos, bodas, bautizos, divorcios, todo lo que se pueda. ¿Teléfono de Pax, carnal? Sí, 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 55, 54, 36, 94, 72, 87. Ok, ahí está el teléfono de los packs para que le manden un pack y mi canal les manda un saludo personalizado. Sí, sin bronca. El pack, sí. Es intercambio legal. Sí, sí, tú mandas tu pack y a ver qué él te manda. Ahí te va el pack, mándame un saludo para CX, ¿no? Para Luzana Cabrera, ya sabes que el Panchisco ni le gusta. Ahí está, le manda saludo personalizado. Exactamente. Exacto. Nuevamente su número, por favor. Ah, sí, como no, es 55-36-94. 72-87. Exactamente. Es el mismo del pack, dices tú. Es el mismo del pack y de los boletos. Que hace rato o sea, que nos fijamos ahí. Es el mismo, pero igual para que contrataciones y todo eso. Sí, claro, claro. Podemos desde pistas hasta la banda completa, ¿no? Serenatas ahí para que todos sí, también. Una vez tuve una anécdota. A ver, cuéntame, rífate. Una anécdota fue: una vez me hizo un cuate, quiero que te aventes una serenata, tres rolitas. Apréntelas en la guitarra porque no te vas a poder llevar pistas y las serenates a las 9:30 de la mañana en una oficina de Polanco. ¿Por qué? Ay, cabrón. Y yo dije, oye, ¿no me van a correr? Pues sí, ¿no? no te van a correr, no, ni te preocupes. Y yo, pues vamos a ver, nunca había hecho algo así. Ya me aprendí las canciones, ya llegué y yo dije, era un edificio padrísimo, ¿no? Dije, no, me van a correr, cabrón. No, y le digo al poli, pásele, sí. Dije, ay, ya sabía este que ya venía. Mira, aquí en este bañito te puedes cambiar. Sin... ya me cambio. Las oficinas padrísimas. Y me dice, pero aguas, porque a quien le vas a dar la serenata, híjole, tiene una carita la chava de pocos amigos, ¿eh? Sí, la verdad, sí. La neta, no. No te engañaron. No mentía, ¿no? Y ya agarré, que le toco y dije, no, yo no la voy a dejar hablar, primero le canto, ¿no? Y ya, ya si me corre, yo ya cobro, ¿no? Sí, yo canté. Empecé a cantar, se me quedó viendo. Terminé la canción, le dije, vengo de parte de fulano. Ah, sí. Dice, pero acá no, para que ya todo, la oficina estaba atrás de mí. Le dije, me van a sacar, ¿no? No, pues ahí estuvieron pidiéndome dos, tres rolitas. Y sin problema, ¿no? Dije, oye, está muy bueno esto. Y fue la serenata que di como a las 10 de la mañana. Ah, qué loco. En una oficina estuvo. Después ya me enteré que el que me había encontrado era el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, pues no me iban a correr, ¿no? Qué bueno que no fuiste al Sonora Grill, güey. Ahí hubiera habido pedo, güey. Pero, ¿por qué te sacaron? Por unos pedidos. Es que no aceptaban la de Banco Azteca, güey. No, la neta es que por eso pues, me sacaron. ¿No? Qué delicados, ¿no? Qué mamones. ¿Qué te parece si nos vamos con otra rola? ¿Cómo no? ¿Cuál? ¿Cuál tienes a aventar, mi cara? Mira, vamos a cantar esta que es padrísima, que Elvis recordaba mucho a Priscilla Presley con este tema, Always on My Mind. Ok. Vamos. Vámonos. Por ahí. Ya está. Always on My Mind, versión karaoke de orquesta. Por favor. Con orquesta, por favor. Por favor. Mi hermano, ¿no? Mientras tanto, ¿quién más está por ahí, mi querido Gonzalo? Francisco Galván ya está pidiendo la de la rola. Yo me acuerdo cuando empezó con Cristina Presley a cantar, que fue en el César
3. Mire. No, pues el 12. Se la sabe, ¿eh? Se la sabe. En el 63. Era mío también. ¿No? ¿Sí? Está acá de apuntador el señor, mira muy bien, ¿no? No, pues, no, súper. Eso, súper, no, bien. Mira, con razón, dijo. Está tocando. Esta no me la pierdo, dijo. Esta, no, pues muchas gracias por el dato. No, gracias. Y gracias por venir, la neta, mi querido Gonzalo. También, sí, porque. Bueno, no venías ni preparadas. Por ahí tengo una carátula de un disco. Donde está con su traje azul. Ah, bien, muy bien. Ve. Ahí está, ¿eh? Gracias por venir, don. A ver si le gusta esa canción. ¿Listo? Vamos. Venga, dale. Vámonos. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you. What a lonely, lonely time. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Satisfied. Love you, baby. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't treat you what is good as I should have. Maybe I didn't love you but as often as I could have. Maybe I didn't hold you on those lonely, lonely nights. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Oh, my, my. ¡Ay, sácalo! Muchas gracias. Rifado como el santo, mi carnal. La neta es que sí, muy, muy cañona. Y muy buena rola, la neta. La neta es que sí, muy buena rola. Evidentemente mucha gente debe de pedir esas en los shows, sí, para pues, la persona que va acompañada, ¿no? Sí, como que es muy recurrente ese tipo, son de las más famosas, ¿no? Allá preguntan, ¿sí voy solo?
Si el Diego va solo, pues, se la puede dedicar al mesero. Sí, sí. Ahí le puede dejar una notita con tu teléfono al güey para que nadie dice nada, ¿no? Hay músicos también. Aquí somos de mente abierta, güey, tú. Total. Con esa puedes ligar, güey. Sí. O sea, puedes tener una rola ligadora. Claro. Okay. Este carnal sufre cuando no lo reciben en McDonald's, güey. Lo mandan al área de juegos, ¿no? A los niños, güey, para que cuide a los chamacos. Ahí, eso sí. Pero bueno, la verdad es que... pues es una delicia siempre tenerte aquí. Muchas gracias, mi hermano. En verdad, cada vez que nos visitas, pues nos dejas así de vamos al show, nos buscamos con más de que sigas tocando y ese rollo. Yo creo que hay que aprovechar con otra rola, porque ahorita que lo tenemos aquí, pasan 3 años y se desaparece. O yo me desaparezco. O tú te desapareces. Si no, la pinche pandemia, si no, la madre. Pero la neta. Pero hoy estamos aquí. Exacto. Estaba poniendo que la viruela del mono. Que le paren al tantito desmadre. Ahorita vamos a escuchar una rola. Claro. ¿No? Dice por ahí, el Panchisco estaba pidiendo una rola. A ver, ¿cuál? El clásico. No, no, lo tengo por aquí. En mi teléfono de repente se le va el pedo. Pero Suspicious Minds. Ahí dice que es un clásico y por favor la pueden. Sí, cómo no. Claro que sí. Ahí está, la están pidiendo. Con pista, sí, no, vámonos con pista. Y por ahí el Chopper dice que ya se quiere ir, pero no. Así es, y yo no me voy de aquí. Si saludos no, a Chopper. Si no toca Lilo y Stitch. Chopper, si no anda por ahí. Nan, por allá atrás quería escuchar a Lilo y Stitch. Ahorita le. También a complacer con una. You look like an angel. Ya, y todos por allá sonriendo. Sí, llegó mi momento de brillar. La lanza acordó de Lilo y Stitch. Y José, sí, yo de aquí soy. Y la neta, buena película y muy sí, buen. Sí, cómo no. Muy buen soundtrack, la neta, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, súper. Dice una cervecita al invitado, producción. Pásame el jugo del Valle, mi querida. Le ponemos de manzana para que parezca whisky. Sí, ¿no? Sí, sí, porque, sí. Sí, sí, todos sí. Somos sanos no, aquí, no. Entonces, por favor. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Tú nos dices, mi querido Jalacables, cuando ya esté la rola. Vámonos. Venga. Háblale con respeto. Okay. Señor, don Jalacables. Break on in a trap, I can't work out, because I love you too much, baby. What can you see? What you doing to me? When you don't believe a word I'm saying, with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So with an old friend I know, just by the sake alone, will I still see suspicion in your eyes? From her eyes, let's don't let it, a good thing die. Cause honey, you know I'll never fall out to you. Ooh, oh yeah, yeah. Hey! We're going to try. I can't work.
north or in a trap. I can wind on because I love you too much, baby. Oh, don't you know, or in a trap. I can wind on because I love you too much. Hey! Oh, don't you know. Galván. Ahí está la que pidió Pancho, ¿cómo no? Para que ya no esté ahí diciendo, no, no me la pusieron, sí. No la tocó. Sí, la neta es que no hay rolas de Elvis que no hayan sido un pinche hitazo, la neta. Sí, realmente, hasta lo que no te imaginas, fue un éxito. Yo recuerdo cuando fui a una colonia canadiense, en la playa allá por Iztapalapa y Zihuatanejo. Fue como un concierto para puros americanos y canadienses. Y yo dije, bueno, me van a pedir el rock de la casa, entonces. No, estaba yo en el baño arreglándome y me dice, se me acerca uno de los gringos y me dice, oye, ¿me puedes tocar la de Return to Sender? ¿Qué pedo? Yo dije, sí la conozco, pero no la teníamos puesta porque dijimos, no es muy conocida para nosotros, ¿no? Y yo dije, sí, cómo no, ¿no? Claro, sure, baby, ¿no? Sure. Y ya estaba yo en el escenario y dije, ahí viene. ¿Me puedes tocar la realidad? El señor, y la verdad no me la sabía todavía, apenas la estábamos medio poniendo y la banda más o menos se la sabía. Y estaba duro y duro. Entonces agarré y le dije a la gente, el señor me está pidiendo Return to Sender, ¿quién es? ¡Sí! Todos así. Dije, no, pues sí, les gusta mucho, ¿no? Sí, se la saben. Y le dije, ¿no les importa que la pueda leer? No, que la hago, la hice como de 2 horas, mi hermano. Porque la empezamos a tocar y todo el mundo se paró a bailar. O sea, increíble, porque yo dije, pues esta canción No es tan. No son los éxitos. No es tan. Exacto. Aquí, no en México. No, pero allá. Sí. Y pues, te va enseñando el camino, ¿no? Gracias. Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves, mi carnal? Pues ahí está. Agosto 19. Agosto 19. Viernesito Santo. En el Happy Bar. En el Happy Bar. Ahora sí que en el 9 de la noche, ¿verdad? 100 pesitos nos vamos a poner. 100 varitos, ahí está el teléfono. 5536497286. Hashtag Transistor. Y pidan sus boletos, los que gusten, no hay límite. Los que gusten. De aquí hasta ese día, sin problema. 100 varitos. No, para que la neta le caigan. Se vayan a echar unas frías, disfruten el show. Bailen un rato, dediquen 2-3 rolitas y ya si los mandan a la goma y piden a los temerarios, te supero. Sí, ¿no? Sí. Y ya de ahí donde el viento nos lleve, ¿no? Sí, ya de ahí queda en corto Tlalpan, entonces ya. Ok, ya se sabe la ruta. Ya en 2-3 cuadras y cámara. Hoy se anda sacando los trapitos. Acuérdate del K20, güey. Pero bueno, pues es momento de decir adiós, mi buen Tony, pero vamos a despedirnos con una buena rola. ¿Cómo no? Sin antes que invites a la gente, ahora sí, de viva voz, no, que te vaya a visitar el 19. ¿Cómo no? Los invitamos este próximo 19 de agosto en el Happy Bar a partir de las 9 de la noche. Vamos a tener el tributo a Elvis con varios vestuarios. Vamos a hacer cambio de vestuarios. Obviamente va en razón de las canciones que vamos a tocar. Se van a divertir mucho, además que va a estar el DJ de la casa, van a poder bailar. Va a ser una noche de las 9 hasta las 3 de la mañana, más o menos. Y únicamente para la gente de Transistor, 100 pesitos por persona. ¿Qué más? No hay más. Súper, ¿no? Súper barato.
Ahí está, barato. 100 pesitos para que le caiga, ¿no? Exactamente, sí, claro. Pero que bueno, sí. Pues es momento de retirarnos. ¿Qué rola? ¿Con cuál nos vamos a ir? Tristemente esto se acabó, pero vámonos. Ya estábamos, algo movidito, algo tranquilón. Algo movidón, ¿les parece? Para que... Entonces quiere algo acá, movidón, quiere mover el esqueleto, dirían por ahí. Sí. Entonces, pues... Ahí hay un medley que se llama... es de acá. Ah, igual también. Teddy Bear con Zombie Crew. Medley. Teddy Bear con Zombie Crew. Un medley. Ese está bueno. D-Boy dice, buena noche. Buenas noches, mi buen Danny Boy, a ver cuándo me pones mi set de Los Temerarios, puñetas, no te hagas. No, no creo que te lo pongan. Eso quiere decir que no es buen DJ, que es un poner rolas cualquiera. Panchisco dice, buenas noches y cuídense, gracias por las rolas, lávense las manos, abusados con la viruela del mundo. Un abrazo, mi buen Panchisco, ya es hora de que vayas a atender a Luzana Cabrera, porque pues ya... Yo creo que ya lo corrieron de la casa, güey. No, pues ya, ve a atender lo tuyo, mi canal, porque si no, al rato se enamora de un piloto y valiste madre. Pero bueno, sintonice en www.transistorradio.com.mx. Toda la programación va a estar buenísimo. Mañana Autódromo Transistor desde Super Sushi Avenida México. Y después van a tener por aquí el aniversario de Fonocaptor, 7 p.m. de 7 a 10 p.m. con la super promoción de dos rollos por 120. Así ahí es, preguntan así por el sushiero Noé, que los va a atender muy bien, les va a dar la cordial invitación, los va a agarrar de la mano y les va a llevar a su lugar. Exactamente. A su mesita santa. Así es, cáiganle a Super Sushi Avenida México, no sé qué número, pero estamos enfrente de lo que era el antiguo Colegio Britania. Señores, cáiganle, el mejor sushi de Contreras, cómo eso no. Sí. Mi buen Tony... Saludos a quien tú quieras, mi canal, antes de que nos puedo saludar a la novia, esposa. Sí, a lo, quien tú quieras. Al fin no lo está viendo. Y lo volteé, ¿no? Y lo volteé a ver. No, todo saludo a quien tú quieras. A la que te metió la mano en aquel show. ¿Qué hizo? Hay que ponerse las manos más. Está bien fría la mano. Recuerdo esa mano fría. Aún recuerdo esa. Todavía traía. Era la mano fría en lugar de la mano peluda, ¿no? Exacto. Se quedó con la uña. Venga. De la damita. Esto fue Barra Libre, nos vamos. Venga. Vámonos con esa rola y cerramos Barra Libre. Baby, let me be a lovey teddy bear. Ball and chain around my neck. Or lead me anywhere. Or let me be. Oh, teddy bear. I don't wanna be a tiger, a tiger a plain to rough. I don't wanna be a lion, a lion in a canyon, loving all. Because I wanna be your teddy bear. Born in chain right on my neck, or lead me anywhere, or let me be. Oh, teddy bear, or let me be. If you know I can be found, set him all up. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel, the heart is sure. Baby, if a man you met for something that I might have said, please let forget my best. The future looks bright ahead. Don't be cruel, the heart is sure. Don't be cruel, you're the hardest road. Don't be cruel, you're the hardest road. Well, I don't want no one to love, a baby in your shoe I'm thinking of. Hey! Thank you very much, baby. Vámonos, vámonos. Esto fue Barra Libre, señores, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, mi canal. Gracias, gracias a ustedes, gracias. Gracias al público conocedor que nos vino a ver el día de hoy. Gracias. Nos vemos la próxima semanita. Se lo lavan.